journey started. Our mission was to explore what are the secrets to longevity around the world. So we crossed the Atlantic, and our first stop was in Ecuador. After 2 days of a very peculiar trip, we finally arrived to the sacred valley of Vilcabamba. The word comes from two words, Vilcabamba, or the plain of the Wilco tree, because it was here that the Inca shamans used to come to in search for the Wilco tree to harvest its seeds for ceremonial purposes. Therefore, it's the sacred valley. It's a lush valley in the south of Ecuador, surrounded by mountains all around, linked to the Andes. The town lies on the side of the Chamba River, and it's a quiet and very charismatic town. It's a really powerful place where plants grow abundantly, the water is everywhere. The rain keeps on falling, the rivers come from everywhere. Anything that you plant on the soil, it just explodes into nature, as you can see. Richard, our host, where we are staying at, which is an amazing house, he ended up joining us for the morning, and we had an amazing talk about the power of water and the properties of water over here and how it is so important for the inhabitants of this location. We are the base of the Cordillera de los Andes, which means the Andes, yes. Mountains. In this case, it goes up to 4,000 meters, these mountains above Vilcabamba, the valley of Vilcabamba. So this is a cloud forest. Yeah. Right. And there are 600 lagoons that the rain from the clouds feed these lagoons. So this water filters out from the lagoons into the streams, small streams, and up in the two major rivers, which is the Chamba and the Uchima River. The Uchima River and the Chamba River flow into the valley of Vilcabamba. So this water filters through a pristine environment and ends up in the valley of Vilcabamba. Mm-hmm. And it is full of minerals. It is full of germanium, selenium, magnesium, things like cobalt and uranium in its natural state. Right, right. Mm-hmm. In a natural state. So this water is picking up all these microminerals, all these micronutrients. And it's coming down. And at that time, the people just put their buckets in the river and grabbed the water and drank that water. When I was pequeña, todavía como no había agua en las llaves, no había tubería, todo el mundo bajábamos a traer los baldes, que le llamábamos los baldes de agua, para beber, para cocinar, para todo. ¿Estamos a hablar hace 40 años, 50 años? Sí. Sí, hace unos 50 años, 60 años, sí. ¿El agua que estaba cerca de Vilcabamba o un poco más arriba? Cerca de Vilcabamba, bajando un poquito así, es el río. Esa era el agua limpiecita y rica, ahí nos se bañaban, se lavaban y se acarreaba el agüita para tener, para tomar, para cocinar. Ajá. Esa es la que baja por el río, pues, sí, de las montañas, bajaba el río, sí, purito. Purita. Hasta ahora, sino que claro, ahora ya hay, un poco está contaminada porque hay casas, pues cualquier cosa bota o alguna cosa. Escuchamos también que las personas antiguas se bañaban en el río las dolores de espalda o otras cosas. Sí, ¿es verdad? Donde hay esas piedras grandes y golpea y se hace blanco el agua, ahí se ponía porque eso es para el dolor de espalda. ¿Qué más cosas se hacían antes que ahora se están un poco perdiendo? Se puede decir que todo el mundo caminábamos bastante, o sea, los longevos, digamos, caminaban. No había tanto taxis como hoy. No había nada. Lo que había de repente para cargar las cosas que se sembraba eran burros o caballos. Thank you.
the people are very friendly. They are a little bit reserved as well sometimes, but when they feel the confidence, the trust, they open themselves and they are awesome, extraordinary people. Yesterday we were able to go to this place where there's a lot of people over 65, where they gather, where they do activities. And so they were very welcoming to us, they received us there. Esta es la Asociación del Adulto Mayor de Vilcabamba, un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Gobierno Parroquial de Vilcabamba. Aquí juegan cartas, juegan bingo, sí. Bailan, tienen masajes, agricultura como terapia, sí. Algunos otros ejercicios también físicos para que les ayude al movimiento, claro. Manualidades como terapia. Caminan todos los días hasta acá, son de partes no muy lejanas, entonces avanzan a caminar hasta acá. La estabilidad del clima puede ser la que les lleva o nos lleva a tener una buena salud. El clima no es muy cambiante, siempre tiene una temperatura que no varía mucho, entre 3 o 4 grados, no varía más, o sea, de 17 hasta 21, ¿no? Y cuando es caluroso, máximo hasta 24, 25. Entonces no varía mucho y el cuerpo no sufre muchos cambios. Bueno, la mayoría de comida acá es comida que se la produce en el huerto propio, ¿no? Maíz, guineo, frejo, arveja, un sinnúmero más de legumbres que se producen. Was very little meat. It was mostly chicken, eggs, and cheese. Mm-hmm. Maybe twice a year they killed a pig, yeah. And a big pig. Yeah. But mostly there was almost no red meat. Okay. No red meat. It was beans, peas, bananas, yuca, yeah. And the milk, of course, what they made fabulous cheese. La longevidad es por la alimentación que era antes sana. ¿Y ahora no? Ahora ha cambiado. O sea, ahora es fumigado todo. Sí, por eso. Entonces es un cambio. Y la alimentación y la manera de cultivar cambió. ¿Hace cuánto tiempo? ¿10 años? ¿20 años? Más tiempo. Más que unos 30 años. Okay. Porque ahora no se da nada sin que fumigue. Todo se daña. Aquí hubo un viejito que tuvo 130 años y lúcido. No perdía la cabeza. Lúcido. Yo digo, mi mamá tiene 95 años. Sí. Y ella todavía quiere hacer las cosas, todo. Sí, quiere hacer. No hace mucho que ella, por ejemplo, si lava los platos, barre. Mucho gusto de bailar con ella. Sí, yo también, mucho gusto. Sí. Yo tengo 92. Soy viudo. Ah, es vivo. Pero alegre. Alegre, sí. Sí. Eso es lo más importante. ¿Cómo viene hasta acá? ¿Cómo? Sí, viene caminando. ¿Cómo sí. viene? Caminando. Claro. ¿Por cuánto tiempo hasta sí. acá? Sí, una media hora, Rivita. ¿Media hora? Sí, aquí en el pueblo más vivo. Sí. Entonces, media hora para llegar hasta sí. acá y después una otra media claro. hora para volver. Aquí nos dan la comida. Sí. Y por la noche es el señor que hace su comida. Ya, un cafecito a dormir. La vida mía ha sido comer 3 veces al día y 1 vez al año. Ocupar la mujer al año. No como ahora, si se duerme con mujer, toda la noche le chato. And they had a drink called horchata. And I just researched an horchata uh-huh. for the University of Southern Illinois in Carbondale. And the combination of botanicals for the horchata and the flower petals that were used
They've also had a profound effect on their health. This combination of plants had properties for hypertension, for example, for a good blood cleanser, you know, eliminating to the kidneys. So horchata was very important for them, and every single family had a different recipe for horchata. It was very interesting. So they made their own horchata? They made their own horchata. They grew the plants, they made their own horchata, and every family had their own little recipe for that. It has maybe 20, 25 plants. Pienso que uno debe de tener su cultivo para tener para el diario, que no es mucho. Porque si voy y lo compro, no sé cómo me lo venden, cómo estará. Pero últimamente yo he visto cómo comen la gente, niños. Por ejemplo, yo conozco dos, tres niños que les ponen en la mesa un frasco de mayonesa, otro frasco de salsa de tomate. Viene el plato del carbohidrato, cogen otra. Dios mío. Boom, boom. ¿Cómo es la comida típica de acá? ¿Aquí? Sí. La típica, que todo el tiempo se ha acostumbrado aquí, se llama repe. Repe. El repe se lo hace de guineo, que es sanito. Ese, bueno, no es fumigado. El guineo con alverjas. We are now hiking towards the Mandango Mountain, which is the sacred mountain. I'm looking forward to get to the top, and I'll show you in a second. So after walking for 600 meters upwards, I'm over here having the Mandango, which means the laying god. It was a Quechua word that is actually naming the most important and sacred mountain over here in Vilcabamba. So Vilcabamba is in the valley just down below, and it's starting to rain over here just as usual, and so it's quite a hike. It's very steep, but the view is amazing, so I'll show you right away what it is like. Costumaba trabajar con agricultura. Claro, estamos haciendo, cazando caña, caleando, moliendo. Caña, moliendo. Gracias. O a su esposa. También. Pues ya, también. Cuidar de los niños. Cuidar de los niños, dar la educación.
La vida, digamos, de Masantz era bonita, ¿por qué? Porque tú, digamos, en el hogar nunca estabas, digamos, no salías. Entonces tú trabajabas, por decirte, mi papá y los papás de Masantz, ¿qué hacían? Si iban a sembrar, salíamos todos a sembrar la chacra. Uh-huh. Venía la cosecha igual. Ya cuando cosechabas, venían los viejitos, el soberano, y que de ahí todos comíamos. No iban a ver ellos al mercado, no era necesario ir al mercado, porque había el arroz, el maíz, el poroto, la haba, todo se producía en el sector. Entonces no ellos no se preocupaban por ir a ver dinero, ¿ya? Pero ahora vos, tú en la ciudad, ¿qué haces? Todos los días al mercado, todos los días a la tienda. Entonces la preocupación sí, porque se te acaba el dinero. En el campo más antes no. Más antes los viejitos tenían guardado el maíz y ahí estaba la comida. Te pegabas un mote con queso. Uh-huh. En la mañana, en la tarde lo mismo. Entonces, porque tenías tu vaca, ibas, ordeñabas, hacías tu quesillo y no necesitabas ir a la tienda. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ellos no se preocupaban. Entonces la vida de ellas era tranquila. Ahorita se embilcaba, por decir, todos los días es a la tienda. Se te acabó el azúcar, claro, a la tienda. Claro. Más antes la panela más antes teníamos así guardada. ¿Ya? Duraba, por decirte, si hacías una molienda cada año, te duraba la panela al año. Uh-huh. ¿Ya? Venía la otra cosecha, de nuevo ellos vendían un poquito y el resto quedaba vuelta para seguir consumiendo. Sí. Sí, por eso era la tranquilidad y de ellos también. Pero ahora yo creo que ya no hay esa tranquilidad. Sí. Ya no hay. Ahora todo es ya un ajetreo diario, que tú estás endeudado, tú tienes que comer, tú tienes que y no, ya no siembras, ya no te produce el campo lo mismo que era más antes. Así era la vida de más antes de los viejitos. Dice que caminaban 8, 15 días. Llevando con mulas, sí, hacían las cargas y ahí llevaban los víveres para ese pueblo de allá, y duraba el camino 8 a 15 días porque era muchos ríos. Estamos a hablar de 90 años atrás, cuando tu papá tenía 20 años. Unos 18 a casi hasta los 30 años. Sí, más o menos de unos 80 años atrás. Y igual allá era una frontera con el vecino, con el Perú. Había un destacamento militar y ahí él había sido mensajero. Llevaba las cartas, la comunicación. Ajá. En una mula, igual iba y venía. Igual dice que para ese cantón llevaron un generador eléctrico. Ajá. Así, al hombro, igual dice, un mes caminando por esos cerros. Tú conoces esa cordillera. Es fatal. Es fatal. Uno camina en el río. Eran personas súper fuertes. Súper fuertes. Sí. ¿Tipo de árboles tenemos? Naranja, limón agrio. Ajá. Achiote. Achiote. Hacer color. Aguava. Aguava. Wow. About Enma. She is an indigenous herbalist who grew up in the jungle with her family, and it was from her grandmother who she learned the healing properties of each plant and how to grow them. She now lives closer to Vilcabamba, and we were recommended to visit her, and that's what we did. Este es alcanfor, este es mentol.
can put him in to. Esto es ruda. Sí. Y esa es lavanda. La que está acá arriba, lavanda. Tengo nacional e internacional. Tengo el... Pues, es que no tengo más espacio, pero ya tengo la ashwagandha, el ginseng que está por aquí. ¿El ginseng también? O sea, plantas y plantas traídas de otro país. ¿Cómo las traje? Cuando fui a trabajar con extranjeros, pues plantas mías compartía con ellos y ellos me compartían una semillita. Y esa semillita, pues, arriba. Entonces, casi 1,000 variedades. Sí, y además ya estoy llegando a 1,000 variedades de plantas medicinales. Ahora en todito, paso. Wow. Ornamentales, comestibles, paso más. Todo. Y el terreno solo es de 200 metros cuadrados. Pero yo lo trabajo, pero no dejo un espacio libre. Tú lo trabajas con tres dimensiones. Bien. Que mucho inteligente. Sí, lo trabajo bien, o sea, lo ocupa todo el espacio, lo ocupo lo más posible que pueda. Porque hay otras personas que tienen muchísimo espacio, pero no tienen nada. Y a mí me hace pena cuando veo la tierra desocupada. Sí. Donde podemos trabajar. Y eso, hablaba con una amiga y dice, es que no tengo dinero. Le digo, mi amor, yo empecé de cero. Yo no tenía dinero, no se necesita dinero para hacer todo esto. Solo creatividad, dedicación y amor. Sí. Wow. Y voluntad. Y voluntad. Por ejemplo, el diente de león, él es donde quiera sale. Pero te sale donde tiene que salir. Porque si no te gusta el jardín, te gustan las plantas, se te mueren las plantas. Porque esta tiene una leche y esta te amarras donde te pica la culebra, te extraes lo que te picó y te pones. Y cicatrizas y no tienes que ir donde el doctor, porque si no estás cerca al doctor, te mueres. Mi persona es una de las primeras personas que aquí en Vilcabamba está enfocando la medicina ancestral. Y en los últimos años, pues ya hay los mismos que han aprendido de mí y están derramándose. Entonces ahora la medicina ancestral también está yendo arriba. Que desde un niño ya tenemos que enfocarnos a activar nuestras células, que sean buenas en nuestro cuerpo. O sea, el sistema inmunitario. El sistema inmunológico a pH, el pH a nivel. O sea, el sistema inmunológico arriba. Porque estamos con el sistema inmunológico bajo desde niño, pues para nuestra vejez nos va a fallar. Claro. It was now time for integration. It was also time to say goodbye to the Sacred Valley and to carry on the search of the secrets to longevity. The secrets of the longevity masters.